Hola, soy Susana Cofré, cantautora, y actualmente desde hace ya 4 años estoy viviendo en Lonquimay. Hace más o menos 10 años que estoy trabajando como cantautora y hoy día les vengo a presentar una canción mía que se llama Mi Mejor Canción. Primero les voy a contar más o menos cómo fue mi inspiración para hacerla y luego les voy a enseñar cómo se toca en guitarra, ¿ya? Primero les cuento que Mi Mejor Canción yo se la hice a mi hija mayor, Anaís. Y es una forma de enseñarle o demostrarle cómo a mí me gustaría que fuera su aprendizaje. Es una canción para las nuevas generaciones. Ya, por ejemplo, en la letra, en una parte digo, solo existe un camino, liberación. Porque yo creo que para que los niños y niñas se sientan más felices en la vida, primero tienen que buscar la liberación espiritual y creativa. Y eso también en la letra lo digo en otra parte donde dice, la creación son alas listas para volar. Es decir, que a través de la creación, la creatividad, el arte, el juego, por ejemplo, podemos liberarnos, liberar nuestro espíritu y volar como pájaros. Ser libres. En la última parte de la letra de la canción, le hablo a mi hija y bueno, a todas las niñas y niños sobre lo que yo creo que es el amor, por ejemplo. En una parte digo, solo me queda mostrarle lo que es amar, tiempo perdido o ganado en el azar. Es decir, por ejemplo, que el amor romántico, ese de pareja, a veces puede ser bueno, una buena experiencia y a veces puede ser una mala experiencia. Pero en realidad, lo que a mí me importa que le quede a mi hija es que es lo que digo después. Que digo, quiero que sienta ella, mi hija, que la amo con vocación, que por ejemplo ella es mi mejor canción. O sea que el amor que yo le tengo, que su familia le tiene, por ejemplo, es un amor eterno y es grande y por ahí va la cosa, ¿ya? Esta canción tiene solo 3 acordes, ¿ya? El primero es mi menor, el segundo es la mayor. Y el tercero es un si menor, pero con el bajo en re. ¿Ya? Y toda la canción tiene estos acordes que los voy repitiendo con distintas intensidades. Al comienzo hago un arpegio, paso a la, y luego al si menor con bajo en re. ¿Ya? Esa es la intro. Y toda la primera estrofa la hago con este arpegio. ¿Ya? Luego en la segunda parte, en la parte como B de la canción, paso a un ritmo así parecido a la chacarera, que es algo así. Coro, enfatizo cada una de las notas según lo que voy cantando. Siempre es mi menor, la mayor y este si menor con bajo en re. ¿Ya? Y luego, la segunda parte, vuelvo al primer arpegio. Hago la segunda estrofa y paso nuevamente al coro. Bueno, esa es más o menos cómo es la canción, así que ahora les voy a interpretar mi mejor canción.